Franklin Galarza, alcalde del Cantón Morona, quien es coideario del presidente Guillermo Lasso, reconoció que en el actual gobierno se está fallando en las vocerías en comunicación, ya que muchos funcionarios en las instituciones se excusan para no dar información, y admitió que esto hay que mejorar. En el tema de vocerías hay que mejorar. Lo está reconociendo el gobierno nacional, lo estamos debatiendo a nivel territorial y hay que mejorar. Pero eso no es motivo para que alguien quiera pescar a río revuelto. Expresó también que se está gestionando para que el presidente de la República venga en este mes a la ciudad de Macas. Para que el señor presidente de la República pueda visitarnos en este mes aquí en la ciudad de Macas, con varios frentes, o varios temas, o varios propósitos. El número uno, el puente sobre el río Pan. Ya contamos con los estudios, ahora el tema es recursos. En una primera instancia se hablaba de un presupuesto de 13 millones de dólares, pues hoy sabemos que el presupuesto representa 22 millones de dólares. Entonces, claro, ese es un tema del gobierno nacional, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero a mí nadie me impide como alcalde que sea el que exija que vaya a una reunión. Yo tengo una reunión el día de mañana o pasado, me tiene que confirmar el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas para hablar de aquello. Son 22 millones de dólares que es lo que necesitamos, es el informe que yo tengo ahora, para encontrar una solución definitiva a este problema del puente sobre el río Pano. El número dos, la cantonización de Sevilla, Don Bosco. Ya es un ofrecimiento del señor presidente de la República en Carondelet de que va a apoyar la cantonización de Sevilla, Don Bosco y Morona, Santiago, el número 13, y a nivel del Ecuador, el 222. Y luego ya una demanda de la organización FIX, la Federación Interprovincial de Pueblo Shuar del Ecuador. Entiendo que ahí hay un compromiso y una agenda por el tema de conectividad y otros requerimientos y demandas de la organización. Aprovecharé allí, como ha sido el compromiso del señor presidente, para hacer aquí, en Macas, una reunión con todos los alcaldes de la Amazonía y el señor presidente de la República para hablar a las 40, para hablar de nuestras realidades y de lo que demandamos del señor presidente a través de las distintas carteras de Estado. Lo que está mal hay que corregir, y me comprometo a llevar ese mensaje de mejorar el nivel de vocerías, que todas las instituciones, ¿sí?, las instituciones generen información y que encuentren en los medios de comunicación los canales adecuados. Ante las críticas por falta de obras, el alcalde manifestó que desde ahora viene lo mejor. Vamos a rematar con broche de oro este año, y el año que viene vamos a empezar con pie derecho. Vamos a iniciar importantes obras. La semana que viene estaremos firmando un convenio de una obra de 4 millones de dólares para una de las parroquias del Cantón Morona. Gestión que la hemos venido haciendo desde hace algún tiempo atrás, pero que no había esa entrada, esa coyuntura que se llama, y que hoy la estamos aprovechando de manera pertinente, de manera adecuada. Así que, si bien es cierto, hay agenda y actividades que cumplir a nivel de la región amazónica y a nivel del país, por ningún concepto me voy a desconectar, me voy a descuidar del rol principal por el que he sido elegido alcalde de la ciudad de Macas y del Cantón Morona. El año que viene será un año prometedor, será un año de obras y de progreso para el pueblo del Cantón Morona, porque son las obras las que de manera directa o indirecta dinamizan la economía, las que permiten generar empleo y oportunidades para nuestros ciudadanos. En el tema deudas del gobierno a las municipalidades, manifestó: no se trata de confrontar, pero tampoco se trata de ser entreguista. Y en estos días me va a ver a mí gestionando con las autoridades del Banco de Desarrollo. Del Banco de Fomento también va a llegar en los próximos días acá. Le he pedido, no es mi competencia, pero veo lo que están pasando nuestros artesanos, nuestros comerciantes, agricultores, ganaderos y sobre todo los operadores turísticos. Y el señor gerente general ha aceptado la invitación. Espero que venga antes del 22 de este mes, donde vamos a promover reuniones, por un lado con los servidores turísticos y por otro lado con los productores en las distintas áreas
de la actividad productiva, sirviendo de nexo. Así que no voy a dejar pasar esta oportunidad para ser ese puente necesario entre el pueblo, los alcaldes y el gobierno nacional, entre el gobierno nacional, sí, los alcaldes y los ciudadanos. ¿Qué le he expresado hoy al ministro de Finanzas, señor ministro? Vamos a hacer un gran esfuerzo. Hasta el mes de diciembre nos deben haber cancelado, en efectivo le he expresado, con transferencias directas a las cuentas de los distintos municipios. El tema es que no todos los municipios se mueven al mismo ritmo. Hay municipios pequeños, medianos y grandes. Y a los grandes el gobierno le debe más dinero. Entonces la negociación con los municipios grandes tiene otra connotación a través de bonos, de papeles. Y si el municipio está dispuesto a aceptar, porque es más fácil para un municipio grande negociar esos bonos a través de la bolsa de valores, pagos a los contratistas, pues es una opción de la que nosotros nos vamos a pronunciar en los próximos días. La única manera de salir es poniéndonos en los zapatos del otro. Nosotros reconocemos el problema serio que tiene el gobierno nacional. Un agujero de 7,000 millones de dólares. Eso es lo que heredó del gobierno nacional, del gobierno anterior. 7,000 millones de dólares. Pues tiene frentes por todo lado. Así también pedimos que se ponga los zapatos se ponga los pies en los zapatos de los alcaldes y podamos caminar juntos y sacar adelante nuestro país. Finalmente se refirió a los comentarios sobre una obra en Limón Indanza, de donde él es oriundo. En algún sector del cantón Limón Indanza, del que yo soy oriundo, en el sentido de que el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha retirado los fondos para un proyecto de ejecución de los planes maestros del alcantarillado de mi cantón, de nuestro hermoso cantón Limón Indanza, una obra que supera una inversión de 5 millones de dólares, cuyo proyecto o cuya gestión inició en el año 2019 con la entrega del anticipo del 70%, 3 millones aproximadamente de dólares. Yo quiero decirle aquí a los coterráneos, paisanos de Limón y a quienes viven acá también, decirles que yo puedo tener discrepancias de orden político, ideológico, con muchos autoridades o actores políticos, pero sé distinguir lo que es relevante, importante y que me permita a mí identificar los problemas, pero también las oportunidades para solucionar esos problemas. Acabo de hablar con el alcalde de Limón Indanza y me he comprometido en gestionar ante el señor ministro de la Amazonía, ante el secretario técnico, para que dichos fondos no sean reintegrados a la cuenta de la CTA, porque es una obra tan necesaria, tan relegada por años de años, y que el pueblo de Limón Indanza, en la cabecera cantonal, lo necesitan de manera urgente. Así que quiero desvirtuar, este no es un tema del gobierno del presidente Guillermo Lasso, este es un tema de la gestión del municipio de Limón Indanza con la CTA, y yo, como delegado de los 46 municipios del Comaga a la CTA, no voy a mirar a un costado, voy a articular, a gestionar y hacer lo que esté a mi alcance para que esos fondos se mantengan en el propósito para el cual fue asignado. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.